Bueno, pues como venía diciendo Luis Mario, el alcalde, pues ya Chipiona tiene la resolución definitiva de la subvención que pone en marcha la Consejería de Turismo, que dirige Juan Marín, pues para poner en valor los espacios patrimoniales turísticos y que en esta ocasión es la llamada subvención para municipio turístico. Tenemos 7 en la provincia de Cádiz y uno de ellos es Chipiona y en esta ocasión pues se le ha dado una partida presupuestaria de unos 109.000 euros y en esta ocasión pues Chipiona ha realizado un proyecto para el Centro de Interpretación de Cádiz y el nuevo Mundo y también para adaptación de las salas de usos múltiples del castillo de Chipiona y su puesta en valor. Es una subvención que contempla 2 periodos, 2021 y 2022, y es cierto que la ciudad de Chipiona ya viene resolviéndosele en positivo cada año que piden este tipo de subvenciones. Como bien ha dicho el alcalde, también el Museo de Rocío Jurado recibió una partida presupuestaria de la anterior subvención. Y con este tipo de líneas de subvenciones que ponen en marcha la Consejería de Turismo, lo que hace es que las entidades locales puedan poner en valor sus bondades y sus atractivos y, sobre todo, que aumente la oferta turística no solo del municipio de Chipiona, sino lo que engloba a toda la provincia de Cádiz.